Bueno, si hoy a ustedes le preguntan a un filósofo promedio qué valor tiene la filosofía, muchos le van a decir crear conceptos que nos emancipen, o el goce estético, o la filosofía es un género literario, o está al servicio de la liberación de los oprimidos, de los excluidos, los marginados. En realidad la filosofía no es sierva ni de la política, ni de la estética, ni de la literatura, y tampoco de la teología. La filosofía es una búsqueda de la verdad por la verdad misma. ¿Qué valor tiene la verdad para el hombre hoy en día? La verdad nos enseña a salir del simulacro, a salir de la cultura de la escenografía. La escenografía nos plantea como importantes temas secundarios y se ríe de los temas fundamentales. Digamos, te hace vivir en la superficie, evitando que vivas en los problemas fundamentales. ¿Qué hacemos con la muerte, el miedo a la libertad, la decisión en la cual nos decidimos, el sentido de la vida? Estas tragedias eternas del ser humano son las que la filosofía pone sobre la mesa, dejando de lado las otras alternativas para la política, la estética, pero no son propias de la filosofía esas búsquedas. Las puede pensar, pero no son el objetivo de la filosofía. Gracias.